esta ocasión nos encontramos en uno de los municipios más desconocidos de San Luis Potosí, pero con una riqueza natural muy impresionante, de la cual conoceremos un poco a continuación. Nos encontramos en el municipio de Santa Catarina. Santa Catarina está conformada por muchas poblaciones pames y su cabecera municipal recibe el mismo nombre que el municipio. Está ubicado en la zona media potosina, a 240 kilómetros de la ciudad de San Luis Potosí y a solo 73 kilómetros de la ciudad de Río Verde. Santa Catarina, como cabecera municipal, cuenta con solo 200 habitantes, siendo así una de las cabeceras municipales más pequeñas de todo el estado. Incluso, varias comunidades del mismo municipio la superan en población. Su plaza o jardín es muy tranquilo, rodeado de enormes árboles que regalan una gran sombra y una agradable tranquilidad. Alrededor de la plaza se encuentra el edificio de la presidencia municipal y una pequeña iglesia. Su iglesia está dedicada a Santa María de Guadalupe. Es pequeña y sencilla, pero a la vez elegante. No es una iglesia antigua, ya que a simple vista se puede ver que su arquitectura es más reciente. Después de visitar la cabecera municipal, nos disponemos a recorrer un poco de la gran cantidad de paisajes y parajes naturales con los que cuenta este municipio. En la mayoría del trayecto que realizamos, pudimos ver a un costado de la carretera el extenso Río Verde, el cual, junto con el río Santa Catarina, son los que recorren este municipio. Nos dirigimos a un lugar llamado El Ojo de Agua.
a unos 30 kilómetros de la cabecera municipal, y en el trayecto pudimos admirar hermosos paisajes que te dejan sorprendido y sin aliento. Dicho paraje se encuentra entre el poblado de Tanlacut y Agarroso, a 3 kilómetros de distancia del primero. Así que en cualquiera de estos lugares puedes preguntar cómo llegar hasta él. Los pobladores con gusto te indicarán cómo llegar hasta ahí. El Ojo de Agua, como su nombre lo indica, es un nacimiento de agua entre las rocas de un pequeño cerro, del cual sus aguas bajan hasta unirse con el Río Verde. Este lugar ha sido acondicionado con una palapa y algunos asadores para la convivencia familiar o entre amigos, con el fin de que todas las personas que lo visiten puedan pasar un rato agradable y cómodo mediante el uso de esta infraestructura. Es un lugar ideal para nadar, tanto para personas expertas o inexpertas, debido a que sus aguas son muy tranquilas y no son tan profundas en la mayor parte del año, excepto en tiempo de lluvias, cuando el nivel del agua aumenta y por ende la fuerza de su corriente es mayor. Es una sorpresa encontrar sitios como estos en lugares tan desconocidos de San Luis Potosí. Aquí se respira un aire puro y fresco, y se obtiene una relajación inigualable con el sonido del agua y el aire susurrando entre los árboles. Si eres amante de la naturaleza y de sitios desconocidos pero muy interesantes como este, te invito a que visites y recorras el municipio de Santa Catarina, del cual por ahora hemos mostrado solo una mínima parte de lo que en él puedes encontrar. ¿Tú qué esperas? Descubre San Luis Potosí.